Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estamos escaneando una camioneta Jeep Grand Cherokee Laredo 2005 motor 3.7. Ahí si quieres le pones pausa para que veas los testigos que nos salieron, ¿sí? Marca el check engine, el motorcito, y está marcando el ABS y un carrito como derrapándose. Entonces, el sensor del ABS del lado izquierdo está dando. En sí sí está girando junto con todos los demás, pero marca 2 décimas más, ¿sí? Todos los giros de los ABS los debe de marcar en número cerrado, por ejemplo, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50, 60, 70, y los giros son 70 kilómetros. Pero en ese marca mal, aquí están, mira, los datos de la camioneta, Jeep Grand Cherokee Laredo 2005. Entonces, aquí, por ejemplo, ya borré los códigos. Ya borré todos los códigos. Y ahora lo que voy a hacer es meterme al módulo del ABS y ver los giros. Ver los giros de los sensores. Vamos a ver, vamos a ver. En el principio marcó un código ahí que era sensor admisión. Ok, aquí ya me metí y elijo los cuatro: velocidad de rueda delantera izquierda, derecha, trasera derecha, trasera izquierda. Aquí están los cuatro sensores del ABS. ¿Sí? Y mira, es lo que te decía: 3.5, 4.3, igual que todos los demás, pero eso marca 2 décimas más. Entonces, lo que me fui a hacer es levantar la rueda y para quitar ese sensor ABS, para revisarlo, hay que quitar el caliper, palatas, portacaliper y el disco. Y ya ahí te da acceso a quitar un tornillito que es cabeza socket 5 milímetros. Se quita el tornillito, se revisa, pero a la hora de nosotros empezar a revisar y hacer un movimiento, ¡pac!, se quebró. Entonces hay que reemplazarlo.